Saludos amigos, aquí estamos en otro tutorial sobre FreeCAD. En esta ocasión les voy a presentar el desarrollo del 18º diseño que he subido basado en la competencia mundial que organiza Tutol Toby. Este modelo se usó para ubicar a los interesados en la tabla de clasificación del mes de julio del 2024. Vámonos para FreeCAD. Bueno, como siempre les muestro acá la versión que estoy usando y el número de la revisión. Vamos a hablar un poco sobre el modelo y después lo desarrollamos. Bueno, aquí tenemos, como siempre, el objetivo de esto es encontrar la masa del cuerpo dada la densidad. Entonces, fíjense que aquí la densidad está expresada en libras, aquí tenemos sistema imperial y está con un entero y dos decimales y cero tolerancia. En esta parte de la competencia dan el valor de la respuesta. Entonces vamos a ver qué fue lo que hice por acá. Y primero, simetría. Este cuerpo como un todo no tiene ninguna simetría, no que yo haya visto por allí, pero parcialmente sí tiene. Por ejemplo, estos huecos que están acá, ¿sí? Uno puede hacer uno y después hace un patrón polar y obtiene estos otros, ¿sí? A partir de uno obtiene los otros dos, en total tres. Y aquí también podemos hacer uno de estos, vamos a llamarlo que tabique será. Y también por una simetría, por un patrón polar, ¿sí?, de 5, obtiene esta parte de acá. También esta parte. Entonces, vamos a identificar aquí las partes, como ya hemos hecho, las partes que serían aditivas y las partes que serían sustractivas. Y en función de eso, vamos a ubicarlos o a diseñar los croquis. Entonces, fíjense, aquí está una parte que es como un toroide, una dona. Y bueno, esto es una parte aditiva. Aquí tenemos estos tabiquitos que están por acá, es otra parte aditiva. Aquí hay dos formas de hacer esto como un cilindro, por una parte, y luego quitarle esta parte que sea una parte sustractiva, o pudiéramos hacer todo de una vez. ¿Sí? Esta pieza, o mejor dicho, no esta pieza, sino esta parte, como una sola parte aditiva y sale. ¿Está bien? ¿Qué más? Ah, bueno, eso. Entonces, vamos a ver los croquis. Acá tenemos la vista frontal, ¿sí?, y la proyección, pues, la proyección ortogonal en la vista frontal, y aquí en este color, no sé, como morado será, tenemos los croquis. Vamos a ver acá un poco, fíjense, solamente eso tenemos. De estas tantas líneas que se ven por acá, solo nos hace falta esto. Y aquí claramente vemos para qué es cada cosa. Esta parte de acá, ¿sí?, la utilizamos para generar esta parte central. Esto de acá para estos tabiques, y esto de acá para lo que parece como una rosca ahí. Y aquí fíjense que hay una pequeña diferencia, no coinciden las dos verticales, los dos segmentos verticales, y esto es porque vamos a rotar no solo vamos a rotar esta parte, pero esto lo vamos a hacer una extrusión desde aquí para acá. Entonces, lo que no queremos es que se separe. Esto va a estar, la parte, vamos a decir, central de este tabique va a estar dentro, y la parte que quedaría en el borde este vertical coincidiría con el cilindro ese central. Bueno, esto también lo vamos a hacer una rotación para obtener esa dona. ¿Qué más? Ok, eso por esta parte. Y los huecos, vamos a verlo acá. Vamos a ver ahora desde la frontal, desde la superior, perdón. Vamos a quitar esto. Y fíjense que lo único que tenemos acá
es esto. Una parte que me va a servir de eje y otra parte que me va a servir para rotar, ¿sí? Para crear el cuerpo que está, no el cuerpo, sino la parte que está en la periferia. No así. Esta parte, esto que está aquí, me va a servir para hacer el hueco y esto va a ser un eje que me va a servir en la otra parte para rotar. Voy a utilizar el eje de rotación, va a ser el eje Z para hacer un patrón polar. Entonces, vamos a ver cómo hicimos acá, cómo fue, vamos a decir, el desarrollo de esto. Bueno, la secuencia que vamos a seguir es la siguiente. Vamos a hacer uno de estos tabiques primero. Después vamos a hacer esta parte central, incluyendo el hueco. Una vez que tengamos eso, hacemos esta parte, lo que parece, bueno, este toroide. Luego hacemos el patrón polar a partir de un tabique para obtener los otros cuatro, tener cinco. Y finalmente, con hueco, vamos a hacer patrón polar para obtener estos tres huecos de acá. Entonces, vamos a ver acá cómo fue que hice esto. Si lo coloco así, vamos a ver si logramos. Vamos a quitar la imagen, a ver. Entonces, empezamos aquí. Ya dije que iba a hacer esta parte. Ahí tengo el subshape binder. Lo he movido también. Y vamos a colocar, voy a hacer un barrido aditivo. Aquí no se ve en la trayectoria, pero sería esa. ¿Está bien? Ahora sí se ve. Entonces, ahora tenemos aquí que al hacer el barrido aditivo, obtenemos esa parte. ¿Qué vamos a hacer ahora? Bueno, venimos acá. Aquí en un solo subshape binder, tengo la parte, vamos a decir, del cilindro central y de esta parte que me va a formar como el toroide ese de allí. Ok, entonces ubicamos esta parte y le hacemos una revolución y obtenemos entonces esta parte de acá, ¿sí? Ya tenemos esto. Ahora, con esta otra parte del subshape binder, al hacerle una revolución, entonces obtenemos esto. ¿Qué nos queda? Bueno, nos queda repetir esta parte de acá y hacerle el hueco. Vamos a hacer primero el patrón polar de este tabique y de allí obtenemos esta parte. Bien, y ahora finalmente vamos a hacer un hueco. Bueno, no finalmente, primero hacemos un hueco y después hacemos el patrón polar. Entonces, utilizando este subshape binder que tenemos acá, hacemos un hueco. ¿Sí? Vamos a ver lo que hay. Y ahora, si hacemos un patrón polar, obtenemos la pieza que estamos buscando. ¿Está bien? Entonces, ¿qué hay acá? Acá una de las cosas que nos damos cuenta es que si bien la pieza como un todo no tiene una simetría, un eje de rotación que nos interese, las partes que la componen sí tienen. Y por eso se puede hacer de una manera más o menos, bueno, más bien expedita, pues. Entonces, vamos a hacer una cosa, vamos ahora a ver esta pieza mostrando y ocultando el diseño, pero en conjunto con las imágenes donde tenemos las proyecciones ortogonales. Entonces podemos ver por acá, fíjense, ahí está. Entonces, bueno, ahí mostramos con total opacidad acá, fíjense la coincidencia. Vamos a agregarle un poco de transparencia y allí vemos otra vez, fíjense que bien se ve. Bueno, no sé, me parece que está, se ve muy bien acá, a diferencia de otro donde a veces las líneas no se ven muy bien por cuestiones del diseño. Aquí podemos ver completamente lo que nos interesa. ¿Está bien? Podemos verlo de por acá y desde el frontal o desde la parte trasera. ¿Está bien? Ahí está. Vamos a verlo ahora desde la vista superior. Ahí está. Primero así, y ahora, fíjense, vamos a colocarla acá así. Si le agregamos transparencia, ahí podemos ver otros detalles. ¿Está bien?
Vamos a verlo ahora desde la vista inferior. Aquí está. Y tenemos, ¿sí? Aquí, sí, lo único que esta imagen está completamente, bueno, estaba, esta imagen, la imagen está completamente opaca. Vamos a verlo aquí desde la perspectiva, desde la isometría, ¿ok? Y allí tenemos nuestra pieza. Podemos ocultar ahora las imágenes. Y bueno, esto es la pieza. ¿Ven? Ojalá esto les haya gustado. Si es así, bueno, ya saben la invitación que les hago siempre, a que se suscriban al canal, a que le den like si les ha gustado esto, a que le den a la campanita, y bueno, cualquier comentario será bien recibido. Entonces, bueno, esto es lo que les tenía. Y bueno, me despido hasta el próximo video. Hasta luego. Saludos.